atrás. Si vieras hoy lo que yo fui, si vieras mi vida. Bienvenidos, queridos amigos, a Levántate y Resplandece. Nosotros somos Joaquín y Celeste. Estamos muy felices y contentos de poder compartir con ustedes nuevamente esta programación. Esperamos ser de mucha bendición para ustedes. Nosotros pertenecemos al movimiento cristiano y misionero. Nuestra iglesia se encuentra en Ameghino 945, que se llama Visión, Fe y Acción. Bueno, nos pueden contactar a través de WhatsApp por si quieren enviarnos un mensajito, por si quieren contarnos qué están haciendo. Nuestro número telefónico es 2926 50 75 20. Repito, 50 75 20. Bueno, mientras vamos aflojando los nervios, vamos a compartir un tema musical con ustedes. Vamos a compartir esta canción que se llama Bendito Jesús, de Danilo Montero. Temor, y
Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bueno, gracias a Dios ya nos están llegando mensajitos. Nuestra hermana Tami dice: hola chicos, escuchándolos con Ana. Son de mucha bendición, un temita si puede ser, muchas bendiciones. Muchas gracias Tami, nos alegra poder ser de bendición y vamos a compartirles esta canción que dice Lo único que quiero, de Marcela Gándara. Santidad en intimidad.
Seguimos, gracias a Dios, contentos de poder compartir con ustedes esta programación y vamos a seguir compartiendo los mensajitos que nos escriben con mucho amor. Dice nuestro hermano Federico, hola, levántate y resplandece, bendiciones. Si nos pueden pasar un temita que estamos escuchando con María y los chicos. Muchas gracias, Fede, y en pocos segundos te vamos a estar enviando un tema. También el pastor Francisco Ibáñez dice, bendiciones chicos, escuchando y haciendo tareas. Si puede ser, lléname de generación 12. Muchas gracias, Fran, por estar escuchándonos y ya vamos a buscar el temita. También Fabiana Rech dice, hola, qué lindo poder escucharlos mientras me tomo unos matecitos. Dios bendiga sus vidas. Gracias, Fabi. También Silvana Pacheco, nuestra hermana Silvana, dice, hermosísimo programa, levántate y resplandece. ¿Cuánto nos bendice el Señor? Pasen un temita en programación para Juan, que los escucha atento. Muchas gracias, Sil. Y ya vamos a estar pasando un temita. Mente y cuerpo sano me decían. No tiene gracia, querida. Si no hay perdón, no hay salida. No serán tus obras los laureles. Será la gracia divina. Será clamor de los fieles. Nadie sabe cuándo pasará. Bueno, vamos a compartir con ustedes esta canción que nos pidió el pastor Fran. Vamos a compartirla y cumplir con el pastor Francisco y con Fede. Vamos a compartir esta canción de Generación 12. Lléname. Conocerte cada día más. Quiero tener más de ti. Te necesito, te necesito.
lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Seguimos con el programa, recibimos más mensajitos ahora. Dice André: hola chicos, bendiciones, escuchándolos, la gospel a full en la pollería, un temita de bendición. Bueno, André, Dios te bendiga. Y también recibimos un mensajito de Pablo, de mi tío, dice: saludos Joaquín y Celeste, desde acá, Comodoro Rivadavia. Dios te bendiga, tío, y muchos saludos para allá también. También recibimos un mensaje de nuestra hermana Lu, que dice: hola chicos, Dios los bendiga, escuchándolos mientras hago cosas de la escuelita bíblica. Muchas gracias, Lu, por estar del otro lado acompañándonos y escuchándonos. Bueno, vamos a cumplir con el temita musical. Primero, antes, vamos a repetir nuestro número telefónico para que puedan comunicarse con nosotros, para que puedan contarnos qué están haciendo, por si quieren enviarnos un mensajito. Es 2926-50-7520. Bueno, cumplimos con la pollería y con Juan. Vamos a compartir esta canción que se llama... Me amas, de Redimidos y Tercer Cielo. Redimido. Iván. Me amas, 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 me
la verdad, hace que cause alegría en mí. Cuando hay tiempo de tempestad, lo que anhelo es estar cerca de ti. Porque mi vida eres primero, cierro mis ojos y ahí es cuando te veo. Yo quiero más saber de ti, eres la luz, pasión para mí. Tus manos a mí me llegan, me regalan amor sincero. Esta pasión que yo siento por ti y en mi corazón van a estar primero. Mi vida ya no está vacía, ahora veo lo que no veía. Tú sabes que te quiero, cuánto te quiero. Bueno, gracias a Dios seguimos con ustedes y nos llegó un mensaje
de primo de Joaquín, que es Santiago. Dice, muchas bendiciones de parte de la abuela Noelia y Santi. Acá escuchándolos, muy lindo su programa. Gracias Santi, gracias abuela, que Dios los bendiga. Estamos felices de que nos puedan estar escuchando ustedes también. Bueno, seguimos. Gracias a Dios tenemos muchos mensajes. Estamos contentos de que nos estén escuchando, que nos estén apoyando del otro lado. El tío Pablo dice, tienen que animarse y hacer unos vivos. Por acá en esta misma página, así los miramos. Ya nos vamos a animar, ya vamos a superar los nervios y ya para la próxima seguro que nos vamos a grabar. Muchas gracias, saludos a Vero también y estamos muy contentos de que nos estén escuchando. También nuestra hermana Micaela dice, hola chicos, felicitaciones por el programa. Acá remodelando y preparando mi nuevo taller mientras los escucho. Si puede algún temita de rescate indumentable o cualquier otro del mismo cantante. Gracias y bendiciones, muchos éxitos. Gracias Mica, qué bueno lo que estás haciendo y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Lo has borrado, renovado soy por
las cosas hechas nuevas son, yo vivo para ti. Tengo libertad de amarte todo el tiempo, cada segundo yo te quiero celebrar. Tú no me has dejado ni un solo momento, y no hay soledad que ocupe tu lugar. Ya las cosas hechas nuevas son, yo vivo para ti. Bueno, vamos a entrar al tema. Vamos a primero, antes de arrancar con el tema de hoy, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. Vamos a hablar con ustedes. Disculpen, estamos medio nervioso. Eso es lo que queremos tratar de hacer, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo ahora no es tan fácil como parece. Nosotros estamos de este lado y de verdad viene como un nerviosismo, algo por el estilo, y bueno, no es tan fácil. Pero bueno, estamos acá y eso es lo que queremos hacer. Cumplir con el propósito de Dios. Predicarles a ustedes el Evangelio, a lo que a nosotros nos pasó. Cómo fue que conocimos al Señor y demás, ¿no? Tratar de conversar con ustedes y que ustedes escuchen la palabra de Dios. Así que vamos entrando al tema de hoy, y primero queríamos arrancar haciéndole unas pequeñas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es si alguna vez sintieron carga en sus corazones, si en estos momentos, quizá con todo esto lo que estamos viviendo por medio de la pandemia o por muchas cosas más que pueden ser también personales, si alguna vez sintieron carga, si sintieron miedo, si sintieron ansiedad. Sí, yo creo que ya con el tema que estamos viviendo hoy en día, en realidad, con este tema de COVID-19, es como que nos trae como una ansiedad, como un miedo, y decimos, tenemos miedo que venga acá Suárez, y bueno, gracias al Señor estamos bien acá. Pero estamos cerca y bueno, nos sentimos preocupados. Tenemos tipo de esa preocupación, o capaz que no es esa nuestra preocupación. Capaz que es otra. Quizás nosotros estamos pasando ahora algún problema económico, algún problema de salud que tengamos. Nos ponemos ansiosos, nos preocupamos y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Nos encontramos como medio confundidos, medio nerviosos, y eso a veces es como que nos mantiene como presos. Ese miedo que nosotros tenemos, esas preocupaciones nos mantienen como presos, que no podemos salir de esas preocupaciones que tenemos, y bueno, eso siempre nos pasa. O también vemos que por todos lados hay miedo. Ahora pasa que vas al negocio y te quedás esperando las filas, o te quedás esperando para pagar, y empiezan a charlar entre ellos, y ya enseguida hablan de miedo, que está cerca, que vamos a hacer, todo preocupación, todo miedo. En todos lados, en las noticias, en todos lados vemos miedo, y a veces es triste porque a veces se llena nuestro corazón de todas esas cosas. Pero bueno, vamos con lo positivo, que es Dios. Vamos a entrar al tema de hoy. Esto fue una pequeña introducción, y lo titulamos al tema de hoy, Descanso en Él. Les queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Los invitamos a que puedan compartir con nosotros. Si tienen su Biblia en su casa, los invitamos a que puedan abrirla y leer con nosotros. Está en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino presentar vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para mí, tus manos a mí me llegan, me regalan amor sincero. Esta pasión que yo siento por ti en mi corazón van a estar primero. Mi vida ya no está vacía, ahora veo lo que no veía. Tú sabes que te quiero, cuánto te quiero. Seguimos con el programa y como recién estaba leyendo mi compañera Celeste, la palabra de Dios dice que no estemos afanosos, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Y muchas veces nosotros, como hoy decíamos, ¿no?, que entramos en esta serie de preguntas que queríamos preguntarles a ustedes, porque sabemos que todos nos ponemos nerviosos, todos nos ponemos nos preocupamos por todas las cosas que estamos viviendo, estamos pasando, sean personales o sean estas que están pasando ahora, ¿no? El virus y todo eso, pero bueno, hoy la palabra de Dios nos dice esto. Hoy viene un mensaje de parte de Dios y es este, que no estemos afanosos, que no estemos preocupados, que no estemos así, que no estemos ansiosos, sino que presentemos a Él todas nuestras peticiones, que a Él le encomendemos todas las cosas. Y si estamos preocupados por algo, sea, no sé, un problema de salud que nosotros tengamos, estamos preocupados y decimos qué va a pasar, que no sé, tenemos que entrar a operación, cirugía, no sé, y decimos qué va a pasar con nosotros. Y ahí nos agarra un miedo y nos preocupamos y acá está la palabra de Dios diciéndote que no estés afanoso, que no tengas miedo, sino que presentale a Él todas las cosas. Claro, como que Dios nos da esa confianza de que podamos dejar todas nuestras cargas a Él. Tenemos miedo, estamos tristes, sentimos peso en nuestros corazones, sea lo que sea. Entregale ese dolor, esa preocupación a Dios, contale lo que te pasa, porque sabemos que confiadamente o con un corazón sincero podemos hablarle a Dios y Él nos va a escuchar. Como un papá, como un amigo, contale lo que te pasa y realmente te aseguro yo que vas a sentir una paz en tu corazón. Así que les recomiendo o les aconsejo también que puedan dejar todas esas cargas, todos esos tormentos, todo ese peso que sentimos en el corazón, dejarlo todo en las manos de Dios. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más. Bueno, la palabra de Dios nos guía qué tenemos que pensar. O sea, hay a veces que las preocupaciones nos invaden, no nos dejan sentir esa paz que nosotros tanto anhelamos. Y a veces no nos damos cuenta, pero es verdad, no tenemos paz. Y hay a veces que nos sentimos tan nerviosos y no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde disparar. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que si nosotros le encomendamos a Dios todas las cosas, si nosotros le damos una oportunidad a Dios, si nosotros decimos, Señor, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con esto o con lo otro, pero yo dejo todo en tus manos, yo te encomiendo todas las cosas a vos. Y ahí es cuando, ahí entra la promesa, que dice que esa paz que tiene el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hay a veces que como decíamos, ¿no?, esas preocupaciones no nos dejan ser libres en sí. Pero dice la palabra de Dios, en esto pensad, dice el Señor, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo honorable, en todo lo que es justo. ¿Y qué es eso? Enfoquémonos en Jesús, en su palabra, en su promesa. Si nosotros nos enfocamos en Él, nosotros verdaderamente vamos a conseguir tener paz mental, paz del corazón. Tu poder
atrás. Bueno, seguimos, gracias a Dios. Vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios que está en Salmos, capítulo 34. Vamos a leer el versículo 4. Dice, decía David. Perdón, me había confundido, pero seguimos. Dice David, busqué al Señor y Él me respondió. Y me libró de todos mis temores. Contempladlo y seréis iluminados, y vuestro rostro no se avergonzará. Este pobre clamó y el Señor lo oyó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de quienes lo veneran y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Entonces, seguimos con el temita. Perdónenos si por ahí cometemos algunos errores, pero somos novitos en esto de la radio y, bueno, vamos aprendiendo un poco cada día más, vamos aprendiendo un poco más, pero no nos vamos a desviar del tema y como decía David, ¿no? Como que da testimonio él, que dice, yo busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Contempladlo y seréis iluminados. Así que nosotros podemos tener esa certeza, nosotros podemos tener esa fe y podemos comprobar nosotros también que si le buscamos a Él, que si nosotros le damos una oportunidad a Dios, que decimos, vamos a buscar al Señor, Él nos va a responder. Vamos a tener la fe que Él nos va a responder, que Él nos va a auxiliar en todas las cosas. Dice, y me libró, dice Él, me libró de todos mis temores. Qué lindo lo que decía David. Dichoso el hombre que confía en él.
realmente es muy lindo confiar en Dios, te da una paz, una seguridad. Realmente es lindo poder confiar en Él, poder contarle todo lo que te pasa, o si sentís algún sea lo que sea, siempre le podés contar todo a Dios, como un amigo, como un papá. Yo siempre lo tomo como un papá, me encanta hablarle como un papá. Digo, papá, me pasa esto, me pasa lo otro, y me quedo tranquila, me quedo feliz, sabiendo que Él me escucha, sabiendo que Él está dispuesto a escucharme y ayudarme en todo lo que necesite. Amén. Dichoso el hombre que confía en Él, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener esa fe en el Señor. Nosotros depositémosle todas las cosas a Él. Nosotros estamos preocupados que nuestro auxilio sea Él. Que Él sea el que nos auxilie. Que Él sea el que nos dé esa respuesta. Él sabe todas las cosas que nosotros pasamos. Él sabe la situación en la que hoy vivimos y sabe cómo resolver todas las cosas. Él nos va a liberar. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros le tenemos que buscar de todo corazón, con un corazón sincero, con confianza. Y le pedimos a Él y podemos tener la certeza de que Él nos va a dar, que nos va a responder, que nos va a auxiliar en todo lo que nos pase. Y aún así, Él ya nos conoce. Realmente Dios nos conoce de la punta de la cabeza hasta los pies y sabe lo que nos pasa. Pero aún así Dios quiere que nosotros le abramos el corazón. Quiere que hablemos con Él. Él ya sabe lo que nos pasa, lo que nos sucede, pero aún así Dios quiere que nosotros se lo contemos a Él. Que nosotros podamos confiar en Él. Que podamos tenerlo en cuenta. Que no lo busquemos como última opción, sino Él nos espera con los brazos abiertos para que podamos contarle todas las cosas, para que podamos contar con Él como un amigo, como un papá, como les contaba hoy, y porque Dios es bueno. Dios realmente quiere ayudarnos y es así. Encuentra la salida. Eres esperanza. Tú eres medicina y nuestras crisis en ti. Encuentra la salida.
Seguimos, gracias a Dios. Estábamos un poco con problemas técnicos, o sea, no entendemos mucho, estamos aprendiendo, pero bueno, seguimos, gracias a Dios. Vamos a leer los mensajitos que nos están escribiendo. Dice nuestra hermana Eli, hola chicos, los estamos escuchando, Dios los bendiga. Muchas gracias, Eli. También nuestra pastora dice, qué tema, clave lo que eligieron chicos, justo lo que hace falta en este momento. También nuestra pastora Ana Marita dice, hola chicos, qué lindo escucharlos. Es verdad lo que les decían, anímense a la cámara. Un tema muy aceptado el que están hablando. Acertado, perdón. Es así, descansemos en nuestro Dios, que nos ama y permite siempre lo mejor. Muchas gracias, Marita. Sí, ya nos vamos a animar a salir al aire, así que tenemos que dejar un poco los nervios atrás. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame a para ustedes. Nos esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Y no olviden a poder confiar en el Señor y a poder contar con Él y siempre confiar en Él. Nos esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. A Levántate y Resplandece. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa.